Oh, she's just gonna schloss. I'm gonna put the seat
Thank you.
es con gusto. Ni loco. Thank you.
Depende, ¿striebro o ni striebro? Striebro, striebro. Ah, sí, ya. Ah, pero mira, este es mi hueso. Ay, no aparece ahora la casa. No tienes internet, creo. ¿Cómo la idea de aquí en el equipo? No, aquí, ese es el de la casa. Aquí. Pero yo tengo tu página ahí, la de aquí. Aquí, aquí entras. Entras en Messenger y ahí me mandas al WhatsApp que tengo en el WhatsApp. ¿Tienes uno de WhatsApp? A tu caso yo te aviso. Por WhatsApp. No, igual cualquier cosa, si llegas a ver alguna información. Ya pueden ver. Y aquí, sí. Este tío es el típico latino que arrasa es con lo que sea, todo lo que mueva y sangre. Bueno, pero aquí te va bien con la chica, ¿no? Aquí te va bien, ¿no? ¿Pero por qué? Gracias.
Venga, usted habla del Lobaco, ¿tiene permiso? Saquemos un permiso para una feria navideña y si ahí ganamos los dos. Yo tengo la empleada que nos puede trabajar día por medio. Los días que ella no puede, yo, nos partimos la ganancia. ¿Tiene plata o no? No se trata de plata porque yo tengo 1,000 euros. No, yo tengo 1,000 euros en efectivo y ya tengo la inversión. Necesito son los permisos. Necesito a alguien que haga. Ah, ya. Eso es lo que necesito. Inversión no, porque yo la inversión la pongo toda. No, yo también, yo tengo dinero invertido. Ah, entonces es eso. Funciona sacar un mercadillo, porque por ejemplo, yo tengo inversión, pero hay cosas que yo no puedo invertir más porque tengo más plata. Pero si usted tiene dinero para invertir, se puede comprar unas cadenas de plata y las intentamos venderles en el pago. Pero que sea serio, weón. Ay, déjame vacilar de raro. El culero, eso no está bien. Claro, no sé, esa ruta está buena. Sí, sí. Ya estoy grabando. Venga, le voy a presentar a un cubano a usted ya. Hola, ¿cómo está? Mira esa flaca, ¿ves? Esa flaca tú la abres como un paraguayo así. ¿Cómo la abres? ¿Cómo la abres? Un paraguayo. La morena. Está bien para aquí, arriba, aquí mismo, anda por allá por un campo.
Thank you.
creo que van a hacer una de esas hamburguesas aquí o... No, lo dejaron. Pero no se sabe si lo van a hacer acá o por la calle que está cerca. A veces a mí se me... Se me... Ya están buscando empleados. No, yo no trabajo ahí. Quiero trabajar en otra parte. ¿En serio? Estoy loco por abrir. No, a ver, por poder. Una pizzería para mí. No, pero me refiero a que, o sea, son 6 euros la hora, son 10 de semana, creo que sube más. Y unos turnos de noche está mal ahí, porque ahí abren hasta las 5 de la mañana. Ahí es. Y la propina, porque ahí venden margarita. Gusta la propina. Está bien, pero en el turno, malo, claro. No, pero Luca es bien. Luca en mi país es una Luca. Dólares porque él entiende la economía. No, pero Luca es igual para todos los países. Luca es bien. Cuando yo estaba en 13,50. Entonces, estaría aquí a 1. Pero en Colombia, 1 es 1. Por ejemplo, de 50 pesos son 10 céntimos aquí. Vean, acabamos de hacer una pregunta. Para mí tengo un pequeño local como el Lleva y... Yo soy iglesia privada. Y una pizzería no lleva tanta inversión. En teoría, permiso. Firmar el contrato de los problemas, digo, con estos permisos, como de sanidad, una pizza se ha puesto ya casi 7 euros, pero en España por 5 euros tú puedes comer un poco de pan, bocadillo o lo que sea. No te falta aquí. Mierdas de este país, ¿cómo es lo que es? Arepas. Lo mismo es un puta burrito. Ahí antes sabían que van a entrar porque no está mamado. Claro, algo latino. Arepas. Solo que la cara de Fidel Castro ahí con no, 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 no. Es por mire, esto se llama narcos y se llena. No, porque aquí todo
Tú no puedes, no es la misma estrategia para conquistar Gibraltar que para atacar. Tienes que... Ahora estrategia. A mí me funciona la de amigos. Es un don pequeño. Jugando lo mete el perrito, ¿no? Exacto. Yo nomás con decir, tengo dinero, vamos. Ayuda. Esa ayuda me va a matar. Entonces nos vemos ahí. No, un minutito más, ya nos vamos a acabar. Imagínate que... estás buscando el trabajo este de algo. Arepas. Que hay un local de tacos, vale, vale 1.200 euros. Vale 1.200 euros el local que está frente de narcos. Yo lo pregunté porque yo quería hacer los tatuajes, pero eso no tiene permiso para eso. El cuerpo, el del latín, está preguntando que se puede venir el domingo. Porque vale 3 o 6 meses en la casa de estudio para que cubra eso. ¿En serio? Y entonces me dijo que pueden preguntar un local, un buen lugar para que el local, porque si yo lo hago en una casa acá, voy a esperar, pero si lo hago en la calle, no voy a ir a que se le va a hacer, pero vale 1.200 euros en ese lugar. Claro, sale por 1.600. Como una peluquería. ¿Tú crees una peluquería tú solo? ¿Sabes cuál es el local de el restaurante está en Huesca? Pero está grandísimo. Ya, pero ese restaurante, un turista ya no sabe que eso existe. Porque un turista por ahí no pasa. Y aquí es perfecto porque si tú vas al mundo, encima un turista americano, inglés, que le gusta así, va un taco, no sé qué tal. Ese está perfecto. Sí, ese lugar está lleno. Y el problema de ese, del restaurante ese mexicano, igual, cuando se le pase para la gente la escuela que hago el restaurante mexicano, no, bueno, sí, está el de Mauricio, pero hay otro, más arriba. Sí, el que está ahí frente a... El de Mauricio, por ejemplo, está también localizado. Pero mira, el problema que yo creo con los restaurantes mexicanos es un producto que en México va bien, gracias prácticamente lo mismo. Aquí tengo los restaurantes. Y en España te cuesta 1 euro. ¿Cómo vas a pagar? Porque yo pago en España por 1 euro y medio hasta 3. Pero es como decir que tú cambias de país y ahí te dan sorpresa. ¿Usted ha ido a España? Los catalanes son los iguales, pero de Madrid para aquí ya es una tierra. No, Barcelona es una mierda, tío. Son racistas, no hay dinero. ¿Dónde quieres? No, pero Barcelona.
Zaragoza al Pilar. La iglesia, ¿te gustó? El carácter, ¿no? Y dentro tienes la bandera de Colombia y de Cuba. No, pero tú tenías que haber ido ahí. Marica, antes usted viaja de Barcelona a Madrid y usted pasa por ahí, pero usted no da mucho tiempo, es lo que se va, yo lo que yo. Voy a dejar de grabar ya, que me grabe 2 horas. ¿Esto no es en directo? ¿O? No, es en directo, es. Ah, para luego subirlo a YouTube las reproducciones. Sí. Hostia. No, pero es que tengo la computadora en la casa que me está reproduciendo siempre. O sea, simplemente quieres un vídeo largo para... Aquí en Bratislava. Sí, ya tengo 3 de una hora. 3 de una hora. Entonces sí, con esto serían 4. Y si completo 24 horas de reproducciones, lo que hago es que mi computadora siempre lo veo. Como veas. Tengo la computadora y 2 celulares más. Sí. Entonces serían 3 dispositivos con el VPN que lo puedo colocar como un hoverboard en Miami. No, Miami está en crisis. No, pero de las arepas sería bueno. Un precio así barato que te alcanza de comer y calidad. O sea, porque son 4.000. No, no, está bien. Trabajar yo, no sacar un puesto. Sí, está bien. Un negocio, no pasa con negocio. Pues bueno, yo tengo 3.000 euros, ¿no? Nadie los quiere. ¿Por qué? Bueno, tengo 3.000 pavos. Bueno, no, cuando me lo hacía la mañana, pasan las fotos. No, pero hay que hacerlo allá. Aquí. Hay que estar en la calle. Demora que yo no sé vender aquí. No, hoy no he vendido nada, tío. Voy a poner a cargar el... Le digo, no vale tanto, le sube el precio por ahí para allá. No, igual si vende yo le doy a... No, Pablo. Thank you.
¿Sacaste tú la cuenta bancaria? ¿Cómo que se saca? Sí, ¿cómo la sacaste? Bueno, mira. ¿Ahí los papeles o no? Sí, los papeles. Yo vivo aquí hace 5 años, ¿eh? ¿Pero cómo hizo para sacar los papeles? No, los papeles ya no se le han recomendado. ¿Cómo?
¿Eh? Es un día.